Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en este día te doy gracias por la oportunidad que me das de poder dirigirme por este medio, Dios mío, y compartir tu santa palabra de Dios. Te suplico en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de aquellos que tienen la oportunidad de escuchar esta reflexión. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga en este nuevo día. Una vez más les habla el hermano Julio Bonilla. Hoy estaremos hablando un poquito acerca del nuevo nacimiento. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Había un hombre principal y maestro en Israel que aprovechando una noche fue a visitar a Jesús para hacer algunas preguntas acerca de las obras que él hacía, reconociendo que solo alguien que vino de Dios podía hacer ciertas cosas. Jesús le da una respuesta que posiblemente él no esperaba. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Jesús dijo a Nicodemo cosas que no pudo entender. Muchos quizás como Nicodemo pudiéramos ser líderes o maestros, etc., sin haber pasado por el nuevo nacimiento y no entender las cosas del reino y errar sus enseñanzas. Y al no entenderlas vivimos no de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, os es necesario ser nuevas personas, nuevos hombres, nuevas mujeres, porque la mujer o el hombre viejo no pueden agradar a Dios. Es imposible. El nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo y no propiamente por sus sentidos, pensamientos o la lógica humana. La Biblia describe claramente cómo vive una persona nacida de nuevo. Por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versos 7 al 9. También primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nacemos de nuevo, muchas cosas aún visibles cambian en nuestro ser. Comportamiento, conversación, vocabulario, expresión de pensamientos, manera de vestirse y aún la música que escuchamos. La Biblia nos habla de un tipo y sombra de la regeneración y nuevo nacimiento cuando Jacob se encontró con el ángel y literalmente luchó con Dios. Después de esto, Jacob dejó de ser el mentiroso y usurpador, y aún su nombre fue cambiado a Israel al encontrarse con Dios y relacionarse con él. Siempre traerá buenos resultados a nuestras vidas. Salmo 41, del 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Algo que me llama la atención es que puso en su boca una canción nueva. Como dije antes, aún lo que cantamos es diferente.
un canto que glorifica a aquel que nos redimió, regeneró y nos hizo nacer de nuevo. Pasadla bien y que el Señor les bendiga a cada uno.